Diane von Fastenberg es una gran emprendedora. Su historia nos inspira y es un modelo a seguir. Diane von Fastenberg es una diseñadora de moda conocida por sus famosos vestidos wrap dress, que innovaron e impusieron una tendencia en la moda mundial. Diane von Fastenberg nació bajo el nombre de Diane Simone Michelle Halfin, en Bruselas en 1946. Su padre, Leon Halfin, era de nacionalidad rusa, y su madre, Lilian Nachmias, de nacionalidad griega. Diane estudió en el colegio de Oxfordshire y se recibió de economista en la Universidad de Ginebra. Durante sus estudios conoció a Egon von Fastenberg, hijo de un príncipe alemán, con quien se casó y tuvo dos hijos, el príncipe Alexandre y la princesa Tatiana. Siendo muy joven, Diane comenzó a diseñar ropa de mujer con la intención de generar sus propios ingresos y mostrarse independiente de su marido, ya que no quería ser solo la esposa de un príncipe. En 1973, la popularidad de Diane fue inmensa al diseñar un vestido conocido como wrap dress, que apareció primero en la revista Vogue y luego fue sensación en la Semana de la Moda de Nueva York. Consagrada como gran empresaria, Diane Fastenberg decidió expandirse generando su línea de cosméticos, lentes y accesorios. Logró un gran éxito comercial con la venta de la fragancia Tatiana, llamada así en honor a su hija. Como consecuencia de problemas comerciales y de licencias, a fines de los 80 decidió vender su empresa. Sin embargo, luego de un largo retiro, en 1997, Diane volvió al mercado de la moda con gran éxito. En 2001, Diane se casó con el magnate estadounidense en comunicaciones Barry Diller, quien se destacó como presidente de la productora y distribuidora cinematográfica Paramount Pictures. En 2005, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos le otorgó su galardón en reconocimiento a todos los logros como diseñadora y sus vestidos se encuentran exhibidos en el Museo de Arte Metropolitano Nueva York. Diane von Fastenberg es un ejemplo de mujer que no buscó quedarse en su zona de confort ni conformarse con un título de nobleza. Ella eligió el camino de la creatividad y el esfuerzo, logrando ser reconocida como una gran emprendedora. I am a woman who makes things for other women and whose mission in life is to empower women.